¿Cómo estamos? Buena tarde nuevamente a todos los que nos siguen a través de Veracruz en Alerta. Bueno, nos encontramos detrás de la zona de casas de la comunidad de Antón Lizardo en el libramiento. Les repetimos, nos encontramos detrás del libramiento. Este libramiento que hace algunos años fue construido por recursos del gobierno federal, que hace que este libramiento pues hace que los vehículos de la hermana entren directamente hacia la zona de la base militar de aquí. Lamentablemente tenemos poca señal por ahí, les pedimos una disculpa, pero bueno, pues hay poca señal en esta zona. Y lo que ustedes parece, lo que pareciera ser una fuente, bueno, les repetimos, tenemos muy poca señal lamentablemente y se nos está cortando mucho. Es un mega socavón de aproximadamente unos 2 o 3 metros más, yo creo. El cual, lo que pareciera ser una fuente, un bonito adorno, cualquier decorador de interiores lo firmaría, pero no, pues es un mega socavón que parece y amenaza conseguir escarbando por debajo de la carpeta de rodamiento. Ya autoridades de protección civil de aquí del municipio de Alvarado pues ya tomaron conocimiento de este mega socavón. Ahí se ve, ya está por lo menos señalizado, así que hay que tener precaución. De hecho, aquí está una de las calles que recientemente fue abierta a la circulación. Pues ahí se ve. De hecho, pues es poco, es como un metro de este lado, pero por debajo prácticamente está socavado hasta acá, hasta donde está la raya, la franja, así que hay que tener precaución, hay que tener cuidado. Vemos que está cerrada la vialidad, pero vemos que los vehículos pues les está importando poco y alguno que otro está pasando, así que es un peligro. Autoridades, les repetimos, ya estuvieron aquí, Protección Civil de aquí de Alvarado, autoridades de Alvarado. Tome las debidas precauciones y bueno, pues continuamos con este recorrido. Quisiéramos transmitir más y platicarles más, pero pues estamos bastante cortos de señal, no solamente casi señal. En esta zona hay bastante.